Buenas chicos a todos y bienvenidos. Esta vez, esto va a ser una serie donde les voy a demostrar dónde conseguir todas las monedas en Mario. Va a ser la primera serie de tutoriales, estoy emocionado. Así que bueno, va a ser un mundo rápido, o sea, no es que voy a estar aquí toda la historia, no es una serie de Mario. Solamente que nos vamos a concentrar por las monedas. Venga, ahí ya agarré una, se encuentra en esta soga. Solamente con pasar así ya ustedes la consiguen. Y ya. A ver. Veo si hubiera un parpadeo. Okay, mire. Y perdón por lo de Batman. Batman no lo puede subir. Pero bueno, nos vamos a concentrar en lo que estamos porque ya me estoy hablando de temas raros. O sea, no estoy hablando del propio tema. Pues sí, va a ser una serie de tutoriales donde yo les voy a enseñar, pues, videojuegos, algunos lugares secretos o cosas así. Entonces, bueno, aquí está la próxima moneda. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente venir aquí y boom, ahí les ubicará donde está la moneda. Ok. Pues el caso es que le presten atención, ¿verdad? Y bueno, la siguiente moneda no está tan lejos. De hecho, miren, les voy a enseñar un truquito. Díganme que un Goomba los tocó y ¡buah! Pues bueno, ese Goomba se va a morir porque ya te tocó el Tanuki. Vaya, que me tocó. Ok, vamos. Y recuerden chicos, si quieren que siga con esta serie de tutoriales de Mario, pues bueno, un buen like se agradece. Ok. Opa. A ver, aquí no van a encontrar la otra estrella. Más bien es 100 segundos más de tiempo, entonces no ayuda en nada. Y bueno, ya lo doblamos. A ver, saltamos. Buah. Ok. Ahí por ahí hay un montón de monedas que te ayudan a conseguir vías, pero bueno. Y aquí, si tú te paras aquí, lo único que hace es que, bueno, Toad te enseña a cómo conseguir esa cosa, el banderín. Para mí no tiene mucha importancia esto porque, bueno, todos saben cómo ganar en Mario. Y bueno, vamos. Y bueno, la próxima moneda también es una de las más fáciles, ¿no? A ver. Yep. Aquí está, chicos. ¿Cómo se consigue si cuando salto así? Pues bueno, chicos, es que cuando ustedes saltan normal así, no van a llegar. Tienen que hacer así y otro salto. Y así es como se consigue. Miren, aquí habrá otro Tanuki. Bueno, vamos a caerle encima a este Goomba de manera épica. ¡Guapa! Toma. Y así de fácil, chicos, se consiguen las tres moneditas de Mario 3D Land. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, si quieren más de esta serie, solamente dejen un buen like. Va a ser cortita, lo sé, pero bueno, va a ser un poquito larga de tutoriales. Entonces bueno, nos vemos para la próxima.